Bueno, es bastante amplio todo esto y quisiera como que para pudiéramos entender un poco de lo que está sucediendo en Guatemala, quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta que quisiera usted abordar en la forma más crítica. ¿Cuál ha sido la participación del artista indígena en la historia del arte en Guatemala? O sea, desde su punto de vista crítico, ¿cuál ha sido el papel? O sea, ¿ha sido integrado, ha sido marginado? Bueno, esto me traduce en la mente, digamos así, como un pensamiento salvaje, ¿va? De Lévi-Strauss, ¿verdad? ¿Ya? Más o menos como en 1930, digamos, tanto en Guatemala, digamos en Comalapa, ¿verdad? Con el Curuchiche en San Pedro, con González y González, y en Santiago Atitlán. Como que eso ha dado como que esa tradición pictórica, ¿verdad? Igual en los años 60 sigue con los hermanos Chabajayo, que son primos, ¿verdad? Y otros de Comalapa, ¿verdad? Finales de los 90, digamos así, casi con el hermano de Ángel nos coincidimos en la escuela, ¿verdad? En una escuela de arte, que no debería de existir en una escuela allá en Guatemala, ¿verdad? Y ahí empezó, ¿verdad? Empezó, digamos así, como que pues la trayectoria o el devenir de nosotros, ¿verdad? Pero sí, sí es un poco complicado, la verdad, que sí siempre, imagínate, digamos, Monteforte Toledo llevó a los Lacandones en 1938 en el parque como esos salvajes, digamos así, de presentar, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Pues han cambiado. Por eso estamos aquí, pues, ya. Y esto es un tema que, como dice Javier, que ni en Guatemala hemos tocado el tema, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ya en mi contexto, ahí sí que he tenido la suerte de encontrarme y de tener cómplices como Javier, como Darío, Rosina y muchos otros artistas que de alguna manera han llegado a Comalapa a compartir su pensar y el pensar de nosotros. Antes de Camín, el proyecto se llamaba La Troja. La Troja es un espacio que está en medio de la casa donde se deposita el maíz. Entonces va uno a depositar o a sacar. Y en este caso, los artistas también es eso, ¿va? Es de compartir. Yo creo que también valdría la pena hacer como una diferencia entre cultura popular o lo que se ha llamado arte indígena y el arte contemporáneo, ¿verdad? Porque actualmente pues ya no deberían de existir esas categorías. Pues de dónde venimos, yo creo que obviamente sí es lo importante, ¿verdad? Y qué es lo que reflexionamos, pero no ver el arte como una categoría, me parece que a mí eso es importante. Hay algo que me llama mucho la atención y es la manera en que artistas indígenas, de origen indígena, abordan el deseo ahora. Siempre, pues, es fácil de alguna forma reducir a una minoría castrándola, ¿verdad? Quitándole su capacidad de deseo, simplemente victimizándola, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la obra de Benvenuto o en la obra de Ángel, hay una tendencia del deseo que fue muy interesante. En algunos novelistas guatemaltecos de los años 70, en uno especial que es Luis de León, pero ahora podemos ver que hay, por ejemplo, una poesía guatemalteca escrita por gente de origen cachiquel y quechí y quiché, que habla de otras cosas. Por ejemplo, Manuel Sock es un chico de origen cachiquel que hace una poesía gay bastante fuerte, bastante dura. Y bastante de alguna forma explícita, ¿verdad? Algo que hubiese sido impensable hace unos 10 años cuando toda esta cuestión que tiene que ver con la corrección política y todo, se le negaba la capacidad de ser deseante, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque el arte indígena siempre estaba afincado a ese modelo como muy etéreo del indígena. En cambio, ahora hay una cuestión mucho más agresiva, una postura un poco más radical respecto a ese tema, ¿verdad? Quisiera preguntarles a ustedes,
desde San Juan Comalapa y desde San Pedro La Laguna, ¿cómo se dialoga lo contemporáneo? Son poblaciones de cuántos serían, unos 30,000 habitantes, ¿verdad? Bastante lejos del centro del país, de la ciudad. ¿Cómo se ve lo contemporáneo desde San Pedro La Laguna, por ejemplo? ¿Cómo se observa el arte contemporáneo desde San Pedro? Yo creo que hay tres aspectos, ¿verdad? Para mí importante. Desde cuando pasó el primer avión, digamos así, encima de la comunidad, la gente se asustaron, ¿verdad? Porque algo extraño pasa en el cielo, ¿verdad? Porque es un avión, un objeto no reconocible, ¿verdad? La gente se asustaron como que fueran el fin del mundo, ¿verdad? ¿Ya? Porque pasó algo entre 30 y 40, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto importante, como que todo ha cambiado, ¿verdad? ¿Ya? Desde la llegada, lo moderno, ¿va? Digamos así que el block o el plástico, ¿va? Que yo hablo mucho en mi trabajo, ¿verdad? También así como que son aspectos que ha cambiado una estructura importante, ¿verdad? Digamos, el barro, ya no existe el barro, ¿va? Sino que ya el plástico, ¿ya? Entonces son tres aspectos, ¿ya? Que a mí, que sí, me y otro, una vez me invitaron a Estados Unidos, yo cargaba una cámara, ¿ya? Y yo estaba tomando fotos a los niños porque me invitaron a un centro, ¿verdad? Y una de las niñas como que se asustó, ¿verdad? Que yo estaba tomando fotos, ¿verdad? Y me preguntó, ¿y por qué yo estaba tomando fotos? Yo le dije que, bueno, pues su gobierno me pagó para que viniera a tomar fotos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que también allá me tomaban fotos los turistas, ¿verdad? Entonces, esas cosas que sí han cambiado. O sea, yo creo que por eso, esas cosas para mí, eso es lo que ha cambiado, digamos, esa estructura, ¿verdad? Y el pueblo sí está entendiendo eso, ¿ya? Y, digamos, una cosa importante también, ¿verdad? ¿Ya? Hace 50 años, la palabra arte en los pueblos no existía esa palabra. No, ¿verdad? Digamos así, yo siempre preguntaba a mi papá, ¿verdad? Que así quiere arte, ¿y eso qué es? O sea, se come, se tira, ¿verdad? Entonces, pero llegué a entender que esa palabra sí existía, pero como algo sagrado. Lo sagrado era el arte, ¿verdad? Entonces, yo por eso hago objetos y yo trato de no hacer arte, ¿verdad? Y no pienso en el arte, ¿verdad? Porque ya el arte ya existe, ¿verdad? Ya viene de Occidente, digamos. ¿Verdad? Yo trato de hacer cosas extrañas que parezca arte, ¿verdad? Sí, había, esto lo mencionabas una vez con Santiago, que Benvenuto, al referirse el término sutujil de arte no existe, sino que existe la palabra trabajo y la palabra sagrado. Él agarró la tendencia por tomar lo sagrado. Y yo creo que esa vez nos explicabas que lo sagrado es cuando toda la comunidad pone su ojo sobre un objeto, ¿verdad? Eso lo hace sagrado. Desde Comalapa lo contemplo. No, pues siempre se... Hay un miedo a lo nuevo, creo que de alguna manera fuimos nuevos en Comalapa también. En este caso, sí, la gente lo veía con mucha indiferencia y con mucho miedo a lo que empezamos a generar y a hablar, ¿verdad? En este caso, cuando empecé en el 97, recuerdo que llegó un pintor a decirme, me comentaron que estabas pintando sobre el conflicto armado, tené cuidado. Nosotros en algún momento lo llegamos a tocar, pero ahí sí que nos dijeron que se tenga cuidado y por eso te lo vengo a decir que sí, tené cuidado con lo que vas a hablar y lo que vas a decir. Y lo mismo pasó cuando nos presentamos, de alguna manera montamos la exposición en Coloquia. Recuerdo que cuando se montó la exposición, una persona llegó y dijo, ¿dónde están los pintores de Comalapa? ¿Dónde están sus trabajos? Nosotros no los estábamos viendo. Y eran las lápidas que estaban y la pirinola de mi hermano en este caso. Pues eso. Quisiera hacer una pregunta a Sandra y es referente a la institucionalización. Vos como académica y como artista, la institucionalización del arte indígena.
O sea, ¿cómo podemos, cómo lo deconstruís vos? O sea, ese término arte indígena tan patrocinado por UNESCO y promovido por el oficialismo y toda esta cuestión que tiene que ver tanto con todos estos pajaritos y flautas y cosas. O sea, ¿cómo deconstruís vos esa intención institucional de crear arte indígena? O sea, del arte indígena en sí. Pues precisamente este año me invitaron a ser parte del Consejo para la Capital Mundial de la Filosofía, que es Guatemala. Y bueno, siempre en cada año es en un lugar, ¿verdad? Y este año va a ser Guatemala. Y como este año es la celebración del Bactún, ¿verdad? Entonces hay todo un fenómeno que se va a terminar el mundo, y etcétera, etcétera. Y todo esto que alrededor de todo esto, bueno, las reuniones. Hay gente que viene desde la filosofía académicamente, personalidades, filósofos indígenas y bueno, la mediación ahí es precisamente eso, ¿no? O sea, es como una mediación cultural en términos de decir, bueno, no hay que establecer un pensamiento, digamos, localista, sino que más bien un pensamiento integrador, o sea, un pensamiento que nos lleve a cada quien a poder pues convivir en ese sentido, ¿verdad? O sea, no negar lo indígena, porque no se trata de negarlo, es parte de nosotros, pero tampoco se trata de ponerlo en esa figura maternalista o paternalista, ¿verdad? Que ha tenido por ejemplo la cooperación internacional. Entonces esa es como la discusión, ¿verdad? Y a nivel académico igual, ¿verdad? Con el Instituto de Investigaciones Humanísticas, que también hemos escrito ahí algunos textos con Bembe y algunas invitaciones que hay ahí, pues es precisamente eso, ¿verdad? O sea, es como nosotros, como desde el arte, podemos repensar esos lugares de pensamiento del guatemalteco en donde podemos hacer una convergencia, ¿verdad? O sea, ya no localista pero, y tampoco impuesta de las culturas, digamos, de las grandes potencias, sino que más bien generadas desde el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Porque ya, digamos, en hace 10 años que estaban los grandes posmodernos, ¿verdad? Esto era como el pensamiento, lo híbrido, etcétera, etcétera. Ahora pues ya surge un pensamiento latinoamericano desde el cual también podemos, estudios culturales desde el cual podemos ya también nosotros basarnos, ¿verdad? ¿Y hablé? Bueno. ¿Cómo se encuentran ustedes vinculados a esa tradición? Fíjense que hay una imagen acá que me llama mucho la atención. Ahorita estoy con este libro fascinante de Roger Bartra, que es el salvaje artificial, y me llamó mucho la atención estas imágenes en la otra. Este es un artista guatemalteco que se llama Francisco Tun, un pintor de los años 70, 60, 70, que tuvo un auge por el trabajo, digamos, de una esposa de un diplomático, era, ¿verdad? Edith Red Curat. Era una persona de origen indígena, pero vivía en una de las áreas marginales más duras de la ciudad, que se llama La Limonada, que es un... Pero me llamó mucho la atención algunas imágenes de él. Con el mouse, ok. Aquí está, ¿verdad? Él tuvo su despegue en el año 69, tiene unas piezas geniales, digo, como pintor, un pintor, digamos, que usaba, es como comparativamente nuestro Basquiat, ¿verdad? Pero al morir Edith Red Curat, él se vuelve, pues, bebía mucho. Acá. Miren esta foto, qué interesante. Cuando muere Edith Red Curat, él empieza a consumir alcohol y bueno, se vuelve muy agresivo y olía mucho tiner y todo esto. Entonces llegaba a amenazar a una galerista, a estas señoras de sociedad de la época, que llegaba a amenazar con un machete y todo. Pero muchas de las fotos donde está Tun, las pocas fotos que existen, está rodeado de la alta sociedad guatemalteca, pero de una forma como intimidado, ¿no? Me llamó mucho la atención esta idea que existe sobre, digamos, la ingenuidad genial, ¿verdad?
Leyendo lo que se escribió, lo que se ha escrito sobre Tun, y leyendo pues una tesis deleznable que escribió Miguel Ángel Asturias en los años 20 y que todavía alguna gente defiende, donde hablaba sobre la idea del mestizaje y de que había que traer europeos para mezclarlos con la gente indígena, y que el indígena era incapaz de generar un pensamiento que no fuera salvaje e ingenuo, me di cuenta de lo permeado que está el medio culturoso guatemalteco de todos estos mismos prejuicios de la sociedad guatemalteca, al punto de que el artista indígena no puede ser un pensador. A la par de los cuadros de Tun, se exhibían poemas con su mala ortografía y todo, como una manera también muy, muy intencional de reducirlo a ser una especie de salvaje genial, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que, partiendo de Miguel Ángel Asturias y llegando a los textos de Benvenuto Chabajay, se va cayendo esa imagen que existe del indígena como únicamente un artista que solo puede crear a partir de la inspiración o de la intuición. Me parece eso porque se está consolidando un poco ese diálogo que se está dando, en el cual son los mismos artistas de las comunidades los que están generando pensamiento filosófico, como en el caso de San Juan Comalapa con los círculos de discusión sobre filosofía, o lo que escribe Benvenuto reflexionando sobre la descolonización, ¿verdad? Y algunos apuntes que tiene sobre Franz Fanon y un montón de cosas que ha venido evolucionando en su pensamiento. Además, algo que es importante, y quisiera que habláramos un poco de esto: la tarea de ustedes como formadores de nuevas generaciones. Benvenuto es un maestro, fue durante bastante tiempo un maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una escuela pues bastante anquilosada, con un modelo académico del siglo XVIII, ¿verdad? Pero donde Benvenuto formó a una generación de artistas. Yo pues también estuve dando clases en la escuela y veía la fascinación que Benvenuto despierta en sus alumnos, ¿verdad? En el caso de Sandra, también es maestra y también está formando a una nueva generación de diseñadores, y es gente que enseña no arte, sino enseña a pensar. En el caso, digamos, de Ángel, está formando a la misma gente de la comunidad sobre distintos temas que son importantes de discutir, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes como formadores, ¿verdad? Como maestros, ¿cómo ven ustedes la educación en Guatemala relacionada al tema de arte, ¿verdad? Desde sus puntos de vista tan específicos, ¿no? Formador y criador. Yo cuando, bueno, casi estuve 8 años en la Escuela de Artes Plásticas y después ya no seguí, ¿verdad? Porque no me servía, la verdad. Entonces, pero digamos, yo daba clases experimental, ¿verdad? ¿Ya? Tuve muchos problemas casi durante los 8 años, tuve problemas con los maestros, con directores, maestros y directores, siempre hace problema, ¿verdad? Porque comencé desde muy chico, ¿verdad? A mis 22 años empecé a dar las clases, ¿ya? Y mucha gente no creía en uno, ¿verdad? No creía en uno ni en mí, ¿verdad? Porque primero, ser pobre, ¿verdad? Segundo, ser indígena. Y yo di clases a mucha gente, así como ya color y todo, ¿ya? Pero una de mis clases o de mis reflexiones es que yo no traté de ser artista, ¿verdad? Traté de ser buenos seres humanos. Eso es lo que yo les dije, ¿verdad? Que sean buenos seres humanos, ¿verdad? Eso es parte de mi clase, ¿ya? Porque que sean artistas sería muy feo, ¿verdad? Y si son artistas malos o buenos, entonces sería mi culpa, ¿verdad? Pero yo quiero que sean buenos seres humanos, ¿ya? Eso, ese es el punto, ese es el punto principal, ¿ya? Y sí, digamos, así hace como casi 6 meses encontré un mi exalumno, ¿verdad? Y me dijo, sí, maestro. Ahora, yo estaba en un restaurante y me premiaron porque sí soy mejor ser humano, ¿verdad? ¿Ya? Eso es su clase, ¿verdad? Entonces, si eso parte de esto, ¿verdad? Y sí, en San Pedro, más que todo, en San Pedro también, yo no trato de hablar de arte, ¿verdad? Más que todo, me he visto como que al revés, ¿verdad? Y la gente cuando me miren,
mire, chavo, ya su camisa está al revés, ¿verdad? Entonces, como que ahí empieza a generar pregunta y discusión, ¿verdad? Ya. Porque si empiezo a hablar de arte, como que es como un pastor o como un cura, ¿verdad? Nadie me entiende. Pues, yo estoy más en la en escuelas, he estado más como en escuelas de diseño, pues donde he tratado de dar otro punto de vista del diseño y hacemos como proyectos sociales, ¿verdad? Entonces hacemos como grupos de diseño, o sea, no doy las clases como de publicidad, sino que como las de diseño social más que nada, y tratamos de hacer proyectos como para, como son universidades privadas, ¿verdad? En las que doy clases, entonces para tratar como de igual van a parar trabajando en agencias de publicidad o proyectos comerciales, etcétera. Entonces que al menos en la universidad tengan esa otra ventana a poder, digamos, ver la realidad desde otro punto de vista. Entonces, pues a veces les pongo a hacer como un proyecto sobre la violencia contra la mujer, entonces los pongo a investigar sobre esto y hacemos afiches, videos, etcétera. O por ejemplo sobre cultura local, ¿verdad? Entonces los pongo a que vayan a las comunidades o a que investiguen sobre las diferencias, sobre el racismo, etcétera, etcétera, y que de esto pues surjan soluciones desde la comunicación visual, ¿verdad? Entonces esos son como los ejercicios, o también desde el arte. Por ejemplo, he tenido estudiantes como los de Guareguare, ¿verdad? Que yo les di clases y luego se vuelven más artistas o se vuelven transgresores del espacio público, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso pues me hace muy feliz, ¿verdad? Porque yo, bueno, hice bien el trabajo. Entonces, sí, aunque tal vez no sean grandes, digamos, pues diseñadores así que trabajen en grandes corporaciones, aunque algunos sí, ¿verdad? Otros se ganan premios, etcétera, qué sé yo. Pero de alguna manera dar como esa parte de sensibilidad, ¿verdad? Ante el arte, ante la sociedad, ante la cultura, pues yo creo que es importante para los jóvenes, ¿verdad? Y por otro lado, en mi estudio, que también lo abro como dos veces al mes, entonces hacemos como talleres o intercambios en donde se invita también a gente afuera. Ernesto Calvo estuvo el año pasado allá, y es una asociación, se llama DAC, Diseño, Arte y Cultura, y bueno, no es un centro cultural, pero sí se han hecho cosas interesantes para hacer estas interconexiones con nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, de ahí hay, pues Ernesto, que iba a hacer una revisión de portafolios, vamos a tener otra el lunes, tenemos un proyecto con un diseñador brasileño, Felipe Taborda. Entonces son cosas así muy puntuales en donde vamos trabajando pues distintos ámbitos de la cultura visual, ¿verdad? Contemporánea. Bueno, como formador o como educador, creo que me veo difícil si me cuesta hablar aquí, nos digamos, estar dando clases. Lo ideal sería que a partir de la experiencia, de la vivencia, alguien pueda coger algo o seleccionar cosas buenas. Creo que para mí eso sería súper interesante, ¿verdad? Lejos de crear una escuela, creo que compartir la vivencia a partir de lo que estamos haciendo en Comalapa, los conversatorios, las charlas, poniendo a personas a discutir diferentes temas con diferentes puntos de vista que generen criterios. Creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Antonio Gramsci, bueno, ya nadie lee a Gramsci, ¿verdad? Yo todavía lo leo. Pero Antonio Gramsci decía que un intelectual es el que organiza la cultura, ¿verdad? En Guatemala hay grandes déficits en ese tema y hay muy poca visibilidad, digamos, por parte de las instituciones gubernamentales para apoyar estos temas. Actualmente hay uno de los mejores grupos de teatro que hay en Centroamérica, es un grupo que viene del Tablón Sololá, que también son sutujiles, que es Sotzil. Hay un músico que va a estar precisamente incluido dentro de la Bienal País de este año, que es René Dionisio, que hace música electrónica. Hay un grupo que es Grupo AG, que es música experimental. Está Edgar Calel, está Benvenuto, está Ángel, está Pedro Chavajá y está Antonio Pichillá, que además él practica la espiritualidad maya y es un artista visual. También hay poetas como Manuel Sock, como Rosa Chávez, como Winston González. O sea, se está cambiando la idea esa
de que el artista indígena únicamente tiene diálogo, un diálogo condicionado o intermediado por el ladino, o por, se están surgiendo una toma de posición casi, digamos, a falta o mejor término, de vanguardia en Guatemala relacionado con el arte indígena. Quisiera, o sea, que ustedes se acercaran un poco más a este tipo de temática, ¿verdad? De lo que está surgiendo, porque es curioso que ya no se está viendo tanto el centro, o sea, ya no se está buscando tanto los lenguajes de los centros, sino que se está interpretando el mundo desde las mismas comunidades y desde sus mismas raíces, ¿verdad? Entonces quisiera con esto abrir las preguntas al público y bueno, y pues aquí está panel de lujo para que discuta. Bueno, no sé si es como una pregunta, es más como dos cosas que como reacciones a la conversación. Y creo que eso va a entrar un poco también, se va a expandir de alguna manera, no sobre el contexto de Guatemala, sino en general sobre esta interrogación. Cuando tú les preguntas de si han visto, cómo han visto en la historia del arte la inclusión o exclusión o la participación de las tradiciones artísticas indígenas o el indígena como artista dentro de esa narrativa. Hay algo que se me hace súper peligroso frente a esa postura, ¿sí? Primero es que claramente esa historia del arte con H mayúscula es una historia creada por un proceso de poder o por unos mecanismos de poder que crean esa construcción. Creo que justamente, y que están ligados claramente a una producción de cultura de Estado-Nación, en donde se excluye o se incluye lo que va a representar esa producción cultural de nación. Hoy en día, y se me hizo interesante que le preguntaras después justo eso sobre la pedagogía o la academia, pero hoy en día, digamos, el campo de la cultura no pertenece totalmente ¿sí? a esas élites que construyeron la historia. Entonces, digamos, esta misma plataforma o la escuela se puede convertir como en un espacio para crear otras historiografías. Y es más, a mí me sorprendió y me encantó que al comienzo tú hiciste una introducción de los ponentes a partir de exposiciones y eventos y proyectos que ocurrieron tal vez en la última década. Entonces nos narraste una historia del arte. O sea, fue como, no era como para legitimar, sino para construir de alguna manera que hay posiciones, narrativas históricas que se están construyendo y tú al decirlas estás creando como una nueva historia del arte, ¿no? Que no pertenece de nuevo como los mecanismos con los que formulas esa pregunta de si el indígena está incluido en la historia del arte. Respecto a eso, digamos, también más como una interrogación y algo como que se me hizo un poco complicado cuando hablabas de lo contemporáneo y Benvenuto reaccionó dando la anécdota del avión. También se me hace problemático que entendamos lo contemporáneo a partir de a partir del progreso y en este caso a partir de un ejemplo de un progreso tecnológico, ¿sí? Como que eso realmente no puede definir lo contemporáneo, ¿sí? No puede ser que lo contemporáneo llega a una comunidad donde no hay lo contemporáneo, como si esa comunidad no tuviera una contemporaneidad, ¿sí? Entonces se me hace un poco difícil entender eso y sobre todo con ese ejemplo de nuevo que está ligado como a un progreso, como el progreso tecnológico. Y casualmente cuando lo decías pasó el tren, que a mí es como una cosa en Costa Rica que se me hace como súper sorprendente, que es como uno de los pocos países, si no el único, en América Latina donde el tren, ¿no? El gran símbolo de la modernidad, el que construyó ese paradigma de progreso, todavía existe. Entonces, como un poco entender las diferencias de esas como de las contemporaneidades simultáneas que existen en la región o en los mismos países. Creo que hay algo ahí que es sumamente interesante. La línea histórica, digamos, en todo, todas las áreas del arte en Guatemala como en todo, lo que significa la nación,
está permeada por un pensamiento conservador muy afincado en la idea del paisaje, ¿verdad? Digo, en la obra La Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez agarra y deconstruye la colonia, la historia del proceso de la colonia y cómo se fue planteando y diseñando ese modelo de nación a partir del pensamiento criollo. Curiosamente, eso es lo que en este momento se está desterritorializando. O sea, están surgiendo hablas. Estas hablas están construyendo su propia historia. A la fecha no existe un libro de historia escrito por un indígena en Guatemala. Existen digamos, análisis sociológicos y aspectos históricos que ha hecho Demetrio Cortí y cosas, pero no hay una historia escrita por un intelectual indígena, digamos, una revisión de la colonia escrita por un intelectual indígena. Lo que nos dice que no existe el habla tampoco del otro, ¿verdad? El arte avisora un movimiento que anticipa los grandes cambios que vendrán en el futuro, ¿verdad? Si no hubiera sido por un Louis Armstrong, no habría un Obama ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, es como el antecedente, el arte, el que va irrumpiendo y va como anticipando los procesos que vendrán a darse posteriormente. ¿Hay otra intervención? ¿Pablito? Ah, no, perdón, que no miro bien. Ah, Rosina. ¡Sálveme! Gracias. Bueno, voy a tratar como de ordenar un poco mis ideas, pero viene un poco a cuento de lo que decía Inti. Sí, precisamente en esa frase de que representa, digamos, ese estatus de modernidad, pasó el tren, pasó el avión, etcétera. Realmente a mí lo que me interesa, o sea, cuando lo mencionó, es no necesariamente ese referente tecnológico, sino esa posibilidad de verbalizarlo y hablarlo con otras personas. Esto me hace recordar, si vamos a hacer historia, o sea, dos momentos que para mí valdría la pena como reflexionarlos, que creo que son importantísimos en el desarrollo del trabajo de Benvenuto, de Ángel y de muchos artistas que les precedieron. Una exposición que se hizo más o menos, creo que fue a principios de los 90, que se llamaba Arte Naif, ustedes recordarán, bajo ese título, que realmente fue como una investigación, producto de una investigación muy rigurosa, de qué era poco lo que estaba pasando en ese momento en diferentes comunidades, en los pueblos que tradicionalmente han producido esta pintura costumbrista, pero se escogió ese nombre. Y se ha fijado por mucho tiempo, por supuesto, no solo era problemático, sino que sencillamente se tomó sin ninguna discusión. Pero más adelante se recordarán que hicimos aquella exposición en el Centro Cultural de España que se llamaba Outsiders. Y a mí me pareció lo más interesante porque era pasar totalmente de una frontera rígida que se había impuesto, una concepción de que todo lo que se hacía en las comunidades era arte naif, a una posibilidad de entender desde sí mismos. Es decir, la palabra outsiders surgió en alguna conversación que tuvimos y a mí me pareció no solo ideal en el sentido irónico de que ustedes mismos estaban produciendo la palabra, el vocablo, me pareció perfecto. Pero además la obra que estaba incluida en esa exposición revelaba un poco o más allá de precisamente esa visión tradicional y que se ha querido congelar a partir de la percepción que se tiene sobre lo que se debe hacer en estas comunidades y que tiene que ver precisamente con lo que decía Javier de la liberación del deseo. Es decir, ya no se trata de pensarse como grupo, como que establece una serie de mecanismos de producción y que solo se van repitiendo con el tiempo, sino sencillamente es liberar un deseo individual que se va a reflejar a través de las obras. A mí esa exposición me parece que merece la pena revisarla, creo que es una que fue importante en su momento y además en el marco de la cooperación internacional del Centro Cultural de España. Fue un espacio de alguna manera de desobediencia y que pudo de alguna manera hacernos reflexionar sobre que ya la importancia de esa individualidad se estaba pensando y sobre todo que se estaba nombrando. Y bueno, el tema, por supuesto, creo que sí se ha tocado.
Ahorita lo que nos toca es escribirlo, reflexionarlo y ponerlo en papel. Hay muchos momentos que lo enriquecen, que nos lo hacen ver. Y creo que también hay que tomar en cuenta que no es un tema, una reflexión que surgió por arte de magia o así nomás, sino que ha sido todo un proceso muy largo, alimentado en las últimas décadas en un periodo de posguerra, que está también dimensionado en todo este enriquecimiento que le dan los nuevos intelectuales indígenas que se nombran a sí mismos mayas. Y ese también es otro gran paradigma que hay que discutir. ¿Qué es lo maya actualmente? ¿Representa una contemporaneidad? ¿Qué es ese maya? ¿Qué es ese ser maya? Tiene una vena política de representación muy importante, pero que en el caso del arte, desde el arte, merece la pena discutirlo. Gracias. Bueno, yo quería un poquito en relación a lo que decía Inti y Rosina, y retomando la conversación del almuerzo, bueno, varias cosas. Una es pensar un poquito el tema de contemporaneidad, más allá del estatus de arte contemporáneo, ¿verdad? Y me recordaba de una reflexión que hace el gran filósofo italiano Giorgio Agamben, en donde él pues plantea que la contemporaneidad, a partir, digamos, de un proceso biológico, y él lo relaciona, cuando apagan las luces, pues hay unas células que se activan, que se llaman off cells, ¿no? Entonces uno ve la oscuridad. La contemporaneidad en Agamben es ver la oscuridad. Entonces, en ese sentido, la contemporaneidad, según lo que plantea Rosina, es precisamente preguntarnos cuál es el estado, cuáles son esas categorías sobre las cuales pensamos y sobre las cuales actuamos, ¿no? Los artistas, las instituciones culturales, los curadores, etcétera. Una categoría fundamental para entender la diferencia en el contexto guatemalteco es precisamente lo indígena y lo no indígena, que al final resulta también profundamente problemático. Yo siento que también el problema de enunciar al artista indígena implica ya una posición política que hay que repensar, ¿verdad? Estamos planteando en ese momento una diferencia, ¿no? Y estamos planteando que existen artistas indígenas y no indígenas, y que suponemos que los artistas indígenas producen algo diferente, ¿no? A lo que aludo yo con esto es entender cómo poder entender como la complejidad de este proceso que implica, como diría Spivak, identidades estratégicas en algún momento, pero que no son estables, que era un poquito lo que decía Sandra, ¿verdad? Y que depende del lugar, del territorio desde el cual se piense, la identidad y la diferencia no tiene que ver necesariamente con la relación étnica, puede tener que ver con una relación de clase, con una relación, digamos, de separatismo territorial, como en el caso de Xela, que fue, bueno, la región fue país por 8 años, el sexto estado de los Altos, ¿no? Entonces, ¿cómo escapar a esas categorías totalizantes del multiculturalismo que también operan, digamos, a través de los dispositivos institucionales de las ONGs, etcétera, etcétera? ¿Cómo escapar? Y en el caso de Ángel, de Benvenuto y de Sandra, ¿cómo ven ustedes esto? Centroamérica, digamos, como región, tiene muy pocos espacios de producción de conocimiento. Y las universidades, en el caso de Guatemala, están pues bastante jodidas, ¿no? La reflexión todavía opera con marcos teóricos de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el conocimiento y la reflexión se produce desde los artistas, desde las instituciones periféricas. Y otro punto importante es que pareciera entonces que el artista también gestiona, también cura. Hay un trabajo multifacético que es súper interesante, ¿verdad? Como que hay una necesidad, por ejemplo, en el momento en el que Benvenuto, aparte de la obra, pues enseña, hay una necesidad de salir al contexto y empezar a generar más vínculos, ¿verdad? Entonces, un poquito eso, no sé cómo lo ven. Con relación a lo del arte indígena, es precisamente lo que comentaba al inicio. Creo que no es bueno decir que hay un arte indígena, porque es categorizarlo. Es decir, creo que no es bueno decir que hay, porque entonces habría que hablar también de, o sea, hay que cuestionar el arte feminista, hay que cuestionar el arte islam, hay que cuestionar el arte negro, hay que cuestionar todas las categorías del arte que podríamos catalogar. Y entonces yo creo que ya caeríamos en la modernidad otra vez, ¿verdad? En esa necesidad de querer categorizarlo todo. Más bien creo que sí es importante analizar la obra, porque
es necesariamente, bueno, en el caso de Benvenuto y el mío, digamos que a través de la obra sí reflexionamos complejidades de los contextos, de los lugares, pero en el caso de Ángel no, o sea, Ángel es de Comalapa, trabaja con su comunidad, pero su obra no refleja, no, es decir, directamente sí y no, pero no toda la obra, es decir, eso no es lo importante, creo yo. No, lo importante no es categorizar que si hay arte indígena o que si no hay arte indígena, sino que lo importante es, pienso yo, pensar o repensar por qué siguen existiendo esas diferencias y por qué todavía nos confrontan y por qué todavía nos ponen en contradicción, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una teoría física que es se llama la teoría de la incertidumbre. Y es un poco de la física cuántica, ¿verdad? Entonces, para hacer el resumen, es si, digamos, he hecho un recorrido y yo voy y regreso, el regresar es más corto que el ir, aunque sea la misma distancia, ¿verdad? O sea, aunque medirlo sea la misma distancia, pero en esa teoría significa que regresar es más corto. Yo creo que en cuanto nos acercamos más a un contexto o a un lugar, el regresar es más fácil, ¿verdad? Entonces, que es un poco lo que plantea también a través de una mediación cultural, ¿verdad? No como definir una identidad o una categoría, sino cómo mediamos ese pensamiento, ese lugar, ir y regresar, que ir y regresar ya no sea tan largo, por lo menos para nosotros como guatemaltecos. Para mí ya no es tan largo ir a Cobán o a San Juan Chamelco o a San Pedro a la Laguna o a Comalapa. No es largo ir ahí y tener interacción con la comunidad, porque puedo hablar por teléfono, o porque puedo meterme a internet y mandar un correo con mi familia de allá, o porque puedo mandar, porque nos tenemos en Facebook conectados y nos vemos lo que estamos haciendo. O sea, yo pienso que va más allá de eso. Sí, había una cuestión que me parecía importante precisar sobre la cuestión de la identidad. Durante los 80 hubo todo un trabajo de recuperar la identidad. Yo creo que en este momento lo que hay es un trabajo de deconstruir la idea de identidad, porque la identidad se ha mostrado como una cárcel, tanto en el ámbito de, digamos, de lo que tú has citado, ¿no? De ámbitos como el feminismo o lo negro, etcétera, se han convertido en una especie de pequeñas trampas. Mientras había un momento de liberación, la propia identidad se convierte luego en una etiqueta que encierra. Y en relación, y eso yo creo que ha sido un proceso no circunscrito únicamente a Guatemala, sino en general se ha ido dando en muchos lugares y que tiene que ver con también con los modos de utilización de lo simbólico que ha hecho el turismo. El turismo como fenómeno global, que por eso la ONU declara el arte naïf como patrimonio de la humanidad, como un arte. Eso es encerrar, o sea, considerar que una tradición, supuestamente tradición, que no es una tradición, sino que es algo muy reciente, las tradiciones hay que también deconstruirlas de alguna forma, porque muchas veces lo que pensamos que es milenario resulta que tiene solo 30 o 50 años, ¿no? O como mucho un poco más, y que responde no tanto a un movimiento popular, sino a cuestiones coyunturales, locales, puntuales, y que de repente se transforman en algo como tradición. Es decir, no hay nada más falso que la idea de tradición. Y el turismo, de alguna forma, ha ido cosificando en todo el mundo toda una serie de manifestaciones supuestamente populares. Eso ha pasado en Europa, ha pasado en África, pasa aquí. Es decir, el turismo, y esto era un aspecto que hablaba, por ejemplo, con Rogelio López Cuenca hace unos días, que él es de Nerja, de la Costa del Sol, donde en los años 50-60 empieza un turismo masivo, y los artesanos, de alguna forma, lo que estaban es creando productos que tenían un determinado tipo de imagen, que no eran tradicionales, sino que ellos pensaban que era lo que esperaba el turista.
Es decir, que hay todo un, con el turismo se produce toda una serie de juegos de espejos, que el turismo en un sentido amplio, que al final acaba siendo unos modos de distorsión y de creación de nuevas imágenes. No sé qué pensáis de esa transformación, de alguna manera, de la artesanía popular en souvenir, que es un fenómeno, yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto con Benvenuto, pero esto me parece un aspecto muy importante para poder analizar esos modos de cultura popular que acaban luego constituyendo identidades, ¿no? Identidades luego un tanto falsas, aunque sean compartidas. Sí, es súper difícil. En Comalapa ahorita iniciamos un ciclo de cine en donde estamos presentando películas iraní y coreana, que creo que son las películas que nos hace súper accesible nosotros adentrarnos a ellos. Uno, por las locaciones en que se dan las películas, que uno dice, ese pareciera como fueran los callejones de Comalapa y cosas así, ¿verdad? Y donde también en esas películas se borran de cierta manera esas sectorizaciones de ser mujer, de ser hombre o de ser niño, cosa que creo que en la cultura indígena maya no existe eso, o sea, no existe eso del sector de la niñez, el sector de la juventud, el sector de la mujer, el sector, etcétera, etcétera, ¿va? Por ahí estamos teniendo un poco cuidado con eso. Acá. Esta va a ser la última acá. Bueno, vienen muchas preguntas a mi cabeza, pero voy a tratar de resumir algunas de las que fueron surgiendo mientras escuchaba la participación de ustedes. Evidentemente hay una inserción de artistas como ustedes en la escena del arte de Guatemala, en la escena del arte de la región centroamericana. Ha habido un proceso en el cual ustedes se han puesto a tono, ¿no?, con los lenguajes del arte contemporáneo. Y se ha dado dentro de la misma escena del arte contemporáneo un proceso también de legitimación simbólica, ¿no? Que no sé si esté de acuerdo con Santi en que sea culpa del turismo, ¿no? Porque me pregunto si dentro del mismo sistema del arte podemos abstraernos o desentendernos de esas trampas de exotización, ¿no?, del mismo arte contemporáneo, y cómo esas prácticas de exotización del arte contemporáneo están muy también emparentadas por este proceso de legitimación al cual hacía referencia anteriormente. Esta legitimación simbólica que contrasta en la realidad cotidiana, ¿no?, con una gran impunidad, desigualdades de clase social, una pobreza extrema y analfabetismo, ¿no?, en las comunidades indígenas. Entonces, mi pregunta va, pues, para ustedes, ¿cómo ustedes viven, ¿no?, esa doble situación, digamos, de, por un lado, estar en un proceso, ¿no?, de una legitimación de su trabajo intelectual y de sus aportes, y este contraste con una realidad cotidiana, ¿no?, donde esas desigualdades son muy evidentes? Ahí estamos, ya. Yo creo que si alguien conoce mi pueblo, ¿verdad?, que es un pueblo de San Pedro, pero existe dos, ¿verdad?, San Pedro abajo y San Pedro arriba, ¿verdad? Eso es más por culpa del turismo, ¿verdad? ¿Ya? Mucha gente cuando llegan a San Pedro, casi todos mis amigos llegan a San Pedro, solo llegan a San Pedro abajo, donde está todo, sí, toda la fiesta, ¿ya? Y no llegan a San Pedro, donde yo vivo, así, en la casa, ¿verdad? ¿Ya? Esas dos cosas que sí, eso también me hace, o sea, sufrir, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Porque me dicen, digamos así, que cuando llego en la ciudad,
Me dice, es que yo fui en San Pedro, ¿verdad? Pero ¿dónde fuiste? Allí, donde llevan los turistas, donde llegan los gringos, así, como dicen, los hippies, ¿verdad? Y ya. Entonces, eso me hace maduro. O sea, por eso yo hablo, digamos, de las dos polaridades, ¿verdad? Y además también que vivo en el centro de la ciudad, ¿ya? Pero cuando pienso, siento como que estoy allá, ¿verdad? Y cuando estoy allá, siento que estoy en la ciudad, ¿ya? Entonces, esas cosas también es duro, ¿verdad? ¿Ya? Pero esto, como te digo, eso nos hace ser como somos, ¿verdad? ¿Ya? Y sí, también hay que, la preparación sí es muy importante, ¿verdad? ¿Ya? Sí, porque siempre nos dicen así como que los de por ahí, ¿verdad? Los de por ahí, que sí, somos de por ahí, ¿verdad? Sí, en cuestión de turismo, me recuerdo un caso que tuvimos en Comalapa. Nos convocaron un comité de turismo para abrir un pequeño espacio y poner nuestro trabajo. Resulta que cuando llegó el grupo de turistas, pasaron en nuestro espacio y pasaron corriendo. Porque no les interesó el trabajo que teníamos. Y bueno, pues ni modo, son cosas que pasan. Y en cuanto a cómo de alguna manera se volvió consumo turístico, yo creo que son las trampas que también, no solo como artistas indígenas, sino que también pasa en cualquier latitud, ¿verdad? Las trampas del arte, también hay trampas. Entonces, yo creo que solo hay que ahí sí manejarse de la mejor manera. Solo para Adán, yo pienso que es lo mismo que cualquier artista. O sea, digamos, se sensibiliza o no ante la pobreza de un lugar, ¿verdad? Es decir, tú, pues, un artista contemporáneo de Honduras, igual en Honduras hay mucha pobreza. O sea, claro, en una comunidad indígena quizás haya más, pero o tal vez no, ¿verdad? Es decir, en el oriente de Guatemala hay más desnutrición que en Occidente, por decirte algo, ¿verdad? Y ahí es menos, digamos, comunidades mayas o indígenas, precisamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene más que ver con pues eso, o sea, es producir arte contemporáneo y claro, que venir de un lugar te contextualiza, pero... Yo admiro a un amigo, ¿verdad? Un amigo, Manuel, ¿verdad? En Guatemala, ser pobre, indígena y gay, eso es doble, ¿verdad? Y por eso yo admiro a Manuel, ese es cuatazo, ¿verdad? Porque sí, ese es, tal vez es mi especie de Nahual, ¿verdad? Manuel, ¿verdad? La Manuelita. Bueno, en cuanto a pobreza, creo que generalmente te miden por lo que tenés o en el aspecto económico. Creo que si va por esas vías, creo que también estamos en desventaja, pero si vamos en cuestiones de conocimiento, creo que no tan somos pobres. Bueno,